Sí, nací en el campo. Bueno, ¿y qué le parece lo que dijo la presidenta? Una barbaridad, es decir, es una vergüenza de que se esté disociando al pueblo argentino de esa forma, poniendo a Delía y a toda la gente donde van las retenciones. A eso le pagamos nosotros, para que vayan a hacer quilombo en la capital federal, allá, a eso. Muchas gracias, señora. Señor. ¿O productor agropecuario? Sí, señor. ¿Por qué le pareció lo que dijo la presidenta? Bueno, me pareció una barbaridad. No dijo nada, concretamente. ¿Cree que es irreconciliable el tema? No, yo creo que el diálogo tiene que existir y llegar a un consenso. Lo que pasa es que creo que está en una posición demasiado dura. Creo que esta es la gota que colmó el vaso y hace que la gente salga a la calle. Estamos en este momento en un punto privilegiado para poder ver ambos sectores, tanto el de Alsina, como estamos viendo en este momento, como lo hicimos recién, el de calle Chiclana. Banderas argentinas, los típicos carteles, mucha gente repartiendo panfletos, panfletos en apoyo a la medida de fuerza de la gente de campo y, por supuesto, la disconformidad generalizada por las palabras de la primera mandataria argentina. Este es el panorama que se vive en Bahía Blanca, un panorama realmente inusitado. Insisto en este tema porque tal vez esta cantidad de gente ha superado las expectativas de los organizadores de esta marcha. Sin embargo, como dije al principio, la gente se ha volcado en masa. La calle O'Higgins en este momento se encuentra cerrada. El tránsito está cortado en esta arteria de Alsina hasta San Martín, desde Chiclana, perdón, hasta San Martín. Están todas las camionetas y la gente ha avanzado y ha copado de punta a punta el frente del Palacio Municipal. Nuestra cámara 2 nos está mostrando lo que acontece en el frente del Palacio Municipal. Nos vamos trasladando hasta este lugar. Estamos acercándonos, ya podemos ver los carteles que dicen Villalonga presente. Sirenas que en estos momentos están sonando. De acuerdo a lo que visualmente podemos apreciar, estaríamos en condiciones de decir que la cantidad de gente que hoy se ha acercado duplica la cantidad de gente que estuvo ayer frente al Palacio Municipal. Evidentemente, la adhesión de esta medida, adhesión espontánea de acuerdo a lo que dijeron muchos de sus organizadores, es realmente muy, pero muy grande.